acá me están filmando y no sé qué onda. Tengo una pizza en la mano y un vaso de agua y me están filmando. Mientras estoy hablando con vos y tengo unos lentes naranjas, con bordes naranjas y nada, estoy... me está filmando hablando con vos. Básicamente. Manda saludos. Ay, les mando un saludo a la cámara. Ahí va. A ella. Bueno. No, hicimos una... ¿Cómo era? Una película. Una escena. Una escena de una película. Osvaldo es el... ¿Cómo se dice? Director. Sí. Realizador. Realizador. Realizador, director, ese. Sí. Y... no sé. Pero bueno, cuestión que ya terminaron la película y la van a estrenar en Pura Vida. Y nada, y voy a salir ahí. O sea que te invito al estreno. Me mojaron, me empaparon toda con agua. Sí, porque era tipo así, bailar en el patio y tiraban baldes de agua por todos lados y bueno. En marzo de 2014 se inaugura el Suda Club en El Mondongo, un barrio residencial y muy tranquilo de La Plata. Funciona en un departamento de alquilo, en la planta baja de un edificio. Pero tiene un estar grande y un patio enorme. Por primera vez tenía parrilla y también un lavarropas, pero lo usaba para conservar el hielo en las fiestas. Para la ambientación usé elementos del arte de mis pieles anteriores y otros nuevos que fui agregando fiesta a fiesta. Hubo 4 fiestas antes del Alto Bardo: la Noche de los Trifidos, Rock Lisergia y Más Allá, Día de los Muertos en el Suda Club y 45 en el Suda Club. Esa fue por mi cumple. Siempre tocaron bandas y hubo quejas, pero más o menos las piloteaba. Las fiestas eran cada 3 o 4 meses y siempre en sábado. Tocaron los Cataclismos y Astromonos 2 veces. Y también estuvo el Cura Mercader, Lucien Feinberg, Alegría Infinita, La Selva de Miguel, Horror White, Surrender y El Facha. Yo sabía que con los Firestones la cosa se iba a poner un poco más espesa, pero les pedí que no suban mucho el volumen y que amortigüen la batería. Pero cuando vi la cantidad de invitados que había y la cantidad de amplificadores que habían traído, debería haber sospechado que esa no iba a ser una fiesta como las otras. Móvil 792, Central 911. URB 911. Acérquese a calle 2, entre 60 y 61. ¿Hasta ahí, QSL? QSL, ¿qué tenemos, operadora? Tenemos un 666, con confrontación vecinal. ¿QSL? QSL. Por favor, ¿me repite, QTH? QTH, como segundo entre sexto, cero de nada y sexto primero. ¿Hasta ahí, QSL? Hasta ahí. Numeral, primero, tercero, doble octavo. Petrona Beatriz, QSL. QSL, me dirijo. Este sábado, los Firestones, Surrender y los Cataclismos en vivo en el Suda Club. El peso tendrá. El color y el sabor.
Estamos enfrente a Pura Vida con gente que agitó en el Alto Bardo. ¿Querés preguntar algo? ¿Qué les pareció la fiesta? Fue un escándalo del rock and roll. Fue como una bizarreada que tanto hace falta hoy en día, ¿no? Algo de esa bizarreada de los 90, ¿no? El under noventoso se perdió, después de Romaniense se perdió eso. Vamos a entrar al templo del rock platense a buscar a más amigos. Acá están Seba y Simón, que organizaron esta fiesta. Estoy en la radio de Pura Vida y acá vamos a entrevistar a los asistentes del Alto Bardo. Pero primero les presento a unos amigos. También García Toro, Condición Extraña, Santi Casi Asesino, yo. Luis Álvarez, armónica del Filistón. Bien, ¿qué me dice algo acerca de la fiesta, la noche, el rock and roll? Es fácil, o sea, el rock and roll es fiesta. Si no encontrás fiesta en el rock and roll es porque tenés algún problema en algún lugar. Desde el lugar que estés siempre te vas a divertir. Si te gusta el rock, te gusta el punk rock, te gusta el quilombo, la falopa, eso es rock and roll. Listo. La dijo. Y hablando de rock and roll, ¿cómo surge la fiesta? Bueno, la fiesta surge en base a la despedida de Damián y de Adriana, que partían hacia Irlanda. Y la idea era agasajarlos y, bueno, que toquen los Firestones, que toque Dami, que formaba parte de la banda original, y bandas amigas, los Cataclismos, los Surrender, las Horror White y los Sub Safari, pero se bajaron en último momento. Y tampoco tuvimos la música solo vinilo, ¿qué pasó? Claro, porque todo estaba craneado para que pasemos con las bandejas nuestras y una de ellas iba a ser la de Damián y la tenía en venta para juntar unos mangos antes de salir y la vendió esa tarde. Y ahora sí, vamos a ver cómo arrancaba el Alto Bardo. Acá en mi pieza se encuentran mezclados Bruno y Elmo de los Cataclismos, Fer de Surrender y Juan de los Firestones. Y acá en el patio está Wally de los Firestones. Ese es Fer de los Cataclismos y Miffy de Surrender. En este rincón, rodeado de sus amigos, están Dami y Adriana, que dentro de unos días se van a ir a vivir a Irlanda. Recién comimos unas pizzas espectaculares que hizo el Dami a la parrilla. Hasta ahora somos más o menos unos 25, y ya veremos cómo se pondrá esto más tarde. Pero antes volvemos al Pura para seguir haciendo entrevistas a los asistentes al Alto Bardo. Este es el Titi de Sub Safari. Escuchen. El asunto es que parece que iba a tocar Sub Safari esa noche, pero no tocaron. ¿Por qué? No se pudo. No llegó la banda. El resto no pudo venir. Se drogaron. Es la verdad, se drogaron mal y no pudieron. Pero vos estabas. Damn. Él también se drogó un montón y se emborrachó a full. Bueno,
que gritaron son Seba y Simón. Y acá están Fer y Miffy de Surrender. Bueno, de algún modo, mejor que no hayan tocado las Horror White y los Sub Safari. No lo digo por las bandas en sí, porque hubiera estado buenísimo que escucharlos, pero sí por el caos que fue la fiesta. Hubo mucho barro con los vecinos, con la yuta. Si hubieran tocado las otras dos bandas, hubiéramos cerrado al amanecer. No sé qué hubiera pasado. Esa es la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Estoy con las Horror White, que no pudieron venir al Alto Bardo, pero sí tocaron en el Día de los Muertos. ¿Cómo la pasaron? La verdad que excelente, fue un fechón junto a Surrender y Cataclismos. ¿Qué edad tenían entonces? 18 eran dos. Sí, 18. 18 años. ¿Y quién las trajo? Nos trajo el papá de Catalina, la bajista, y vinimos con él desde Berizo. Menos mal que no entró al baño, entonces. Menos mal que no entró al baño. Sí, menos mal que entró al baño, por favor. Imaginaba que iba a ser una fiesta, pero bueno, fue una fiesta. Una gran fiesta. Una fiesta inolvidable. ¿Por qué? ¿Qué tuvo de inolvidable? Como para citar a la película. Y tuvo varias cosas fuera de lo común, pasó de todo. Hubo muchos personajes y muchas situaciones. Ajá. Olvidable para algunas personas, yo creo. Sí, cuando dijo inolvidable, dije... ¿Qué pasó? ¿Qué te acordás de esa fiesta? Muy poco, ese es el problema. Me acuerdo de haberla pasado muy bien, eso sí me acuerdo. Haberme reído mucho, haber bailado. Ya fueron otras fiestas, ustedes inclusive sí, hicieron el arte de una de las primeras fiestas. A ver. Al Sudac Club. Sí, estamos, señores. Sí, ¿verdad? Al Sudac Club. Sí, señor. Yo no tenía. Mis expectativas eran un poco más bajas. Realmente fue una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Pero vos habías dicho qué buen nombre, Alto Bardo. Sí, sí, pero un nombre es un nombre. Después estar ahí y que realmente sea un bardo, eso es muy diferente. Porque había habido bardos, pero bardos como el que fue esta fiesta, definitivamente no, debo decirlo. Los primeros incidentes con los vecinos se produjeron antes de que tocara la primera banda. Un vecino primero abrió las persianas y se empezó a quejar. Ey, ¿qué onda? Son... la una de la mañana, ¿cómo vas a hacer la fiesta acá a esta hora? Y una chica salió así y dijo, che, veniste a la fiesta, sí. Abrió la ventana el vecino de arriba y nosotros le gritábamos que baje a estar con nosotros. Que se una a la fiesta. Y se recalentó y cerró el vidrio y se abrió la persiana y se lo escuchaba, estaba desde adentro, apagó las luces, por eso estaba pasando re mal. Yo lo hubiese pasado mal. Pero por favor. ¿De qué hora estamos hablando más o menos? Una. Recién empezaba la cosa. Empezaba la claro. Igual el tipo se venía bancando de hacía dos horas. Ya. Era la 1:30, pero ya hacía 2 horas que era una fiesta. Ya se había cortado la claro, el tipo ya no sabía cómo hacer qué hacer. Espera. Sí.
Me está filmando ya, sí, hijo de puta. Claro que sí, claro que sí. Bueno, qué sé yo, de alguna manera es como que el rock and roll se apoderó de la fiesta. Buenas noches. Gracias. Chaleco de fuerza de Inamorfía. Luz. Y seguimos en el Pura con la nueva formación de los Firestones. Un tributo a los Firestones. Sabía que yo tenía como una desconfianza con los Firestones por el tema del sonido. ¿Qué recaudos vos pensabas tomar como para que no se produciera el Alto Bardo? Tocar a las 10 era una opción. Es que el batero toque soltar la bata y un poco más. No le gustó la onda del cajón peruano, pero bueno, casi lo llevas. A las 3 menos cuarto arrancaron los Firestones. Con mi vecina Zulema, que fue la primera en hacerse presente en el Suda Club. Yo le avisé a usted, yo le avisé y no me hizo caso, no me escuchó. Me vi obligada a hablar con el administrador. El administrador tampoco pudo hacer nada. Pobrecito. Entonces, ¿qué me quedó por hacer? Tuve que ir a la policía. ¿Usted no entiende que esto es una falta de respeto total, no solamente para mí, para los vecinos también? Tenga en claro que el reglamento dice que más de las 11 de la noche no se puede hacer ruido acá. Hay que tener respeto por los demás. Firestones fue una fiesta. No se entendía nada, la voz de Nico no se escuchaba. Pero fue una fiesta. Yo le tiré tanta birra y farné a Dami encima.
Yo te quiero contar algo de los Filestones tremendo. Primer ensayo con los Filestones, no podía dejar de acoplar. Estaba tocando y acoplaba, y acoplaba, y acoplaba. Y se los comenté, le digo, loco, no puedo regular el equipo, acoplá que suena bien. Y ahí aprendí una de las grandes cosas del rock. El rock no tiene que ver con cositas limpias, tiene que ver con cosas sucias. Ahí está. Le explicamos a los vecinos que era una ocasión muy especial, que era la despedida del Dami y Adrián. Pero estaban muy nerviosos y no querían entender razones. Así que les pedimos que se retiren. Vamos a entrevistar a uno de los músicos, aprovechando que vino a buscar equipos. Contanos quién sos y alguna anécdota del reci. Soy Juana Molina, baterista de Firestone, y así es como toca una banda de hard rock. Recibí muchos llamados a horas de la madrugada, por lo cual llamé al inquilino, no me atendió, le mandé mensajes de texto y se hizo una denuncia también en control urbano, un altercado en el edificio, y después yo lo cité acá en la oficina para que vengan a presentar una nota de queja por escrito, formal. También alrededor de 4 o 5 vecinos vinieron y como existe un reglamento de copropiedad y un reglamento interno aprobado por asamblea, se decide aplicar una multa por los disturbios ocasionados de aquella noche. Venía de pelos la convivencia. ¿Por qué te enojaste la noche de la despedida? Pero flaco, qué pregunta pelotuda que me haces. Hacen una fiesta de las 10 de la noche a las 10 de la mañana con bandas de hardcore tocando a pleno, ¿entendés? No puedo dormir. No puedo creer. No es una de mis tareas favoritas. Bueno, acá está la estrella de la película en el día después, digamos. La pasé muy bien ayer, Me morí de risa, vino toda la gente que yo quería que venga. Nada, fue genial, me divertí. Bueno, y este es el precio que hay que pagar por tanta diversión. Y ahora vamos a conocer a las Balcánicas. Estoy en la cueva de las Balcánicas, que son de las más trasnochadoras del Suda Club, y nos van a contar quiénes son y a qué se dedican. Yo soy Lali, ella es la amiga de Libertad, nos conocemos hace mucho. Y bueno, nada, con ella y otras amigas, otros amigos, formamos el club de las Balcánicas o de los Balcánicos. Nos encanta la noche. Nos encanta el alcohol. El descontrol, la sustancia. Siempre todo un lío acá. Y hablando de líos, ¿cómo estuvo la fiesta? Alucinante, fue la fiesta más salvaje de lo que haya tenido. No. Lleno de gente, re explotado, todos re borrachos y re felices. Sí, claro. Esto es California, esto es California, pero sudaca. For your pink jelly bean, your picnic basket splits my spleen.
Fue mucho rock and roll. Todo el mundo resacado. Había como muchas sustancias de toda índole. De todo tipo. Como... Vuelvo siempre a caminar, tratando de encontrar algo. Viví soñar o imaginar que en la calle estás rodando. Y ahora estamos en mi cumple, 3 meses antes del Alto Bardo. Y esta fiesta fue bastante tranqui. No puedo resistir esta realidad, dame pronto una señal. Y es que tu cuerpo va flotando por mi habitación. Bueno, ponele que relativamente tranqui. Todas las fiestas son la misma fiesta. ¿En qué año arrancó los sábalos y por qué se cambiaron de nombre? El nombre se lo pusiste vos, eso sí me da. El 2007, ¿no? ¿Por qué cambiaron de nombre, boludo? Porque a Nico nunca le gustó el nombre Sábalo, hasta que lo echó a Fede y así logró poder cambiar el nombre, que era su principal objetivo. ¿Era el nombre Fiestón? Era el nombre que ya tenía Nico pensado en un principio, pero como estaba Fede, son dos personalidades muy fuertes y no. Somos Burko y De Gregorio. Mira. Sorpresivamente y sin ensayar previamente, se reunió la formación original de los Filestones. Me dicen el Piqui, nací en Perú y de chico hubo un terremoto en Chanchamayo. Me hizo
hizo recordar el terremoto. Fue horrible, fue desastroso. Emotiva, el Dami se iba, el loco estaba bastante cargado, le vaciaron un montón de birras en la cabeza, todo el mundo bailaba y las demás bandas, tanto los Cata como Surrender, pusieron lo mejor de ellos. Volvemos al Pura para conocer a los Surrender. Yo lo que me acuerdo es que en un momento estaba en el living y en un momento de desesperación pido un ventilador y el organizador de la fiesta me trae un ventilador, lo enchufa y empieza a andar. A las 3:30 arrancó su render. Ya habían tocado una vez en casa. Sí. ¿Cómo estuvo la primera vez? Cuéntanos algo sobre la primera. La primera me acuerdo menos que la segunda, pero estuvo muy buena. Acá llegan las balcánicas maquilladas. Y los balcánicos. Él dice ser el rey. Porque se murió sentado en un inodoro, leyendo el diario y zarpando pastillas. Y aparte tiene ese jopo. Vamos a ver qué pasa en otras partes de la fiesta y a ver si encontramos a los homenajeados. Ahí vienen Seba y Simón. Un tanto exaltados. Este es del grupo de Inés y Mecha, adheridas al Ciudad Club. Chicas que no conozco. ¡Loco! ¡Dale la música! En un momento ya agotadísima de todo este quilombo, empiezo a gritar, ¡loco! ¡Paren la música! ¿Y sabes lo que me dijo uno? ¿No tendrías un poquito de hielo para Fernet? ¡Quiero hielo para Fernet! ¡Quiero hielo para Fernet, por favor! Y acá está Adriana, una de las homenajeadas. Hablé con Dami y con Adri hace un ratito y me dijeron que estaban en Dublín y se iban a ver la banda de Mauro, que iba a tocar de Huracán. Tocaba en Dublín y se iban a ver la banda. Un rato. Salud entonces por el Dami y Adriana. Salud, che, por el Dami y Adriana. Que se iban a ver una banda en Dublín. Estoy en videochat con Dami y Adriana. ¿Qué nos van a decir dónde se encuentran? Estamos en Dunleary, la ciudad de Dublín, Irlanda. Y me dijeron que están con alguien más ahí. ¿Cómo anda la banda? ¿Qué tal, Cartucho? ¿Qué andas haciendo por ahí? Estuvimos en Amsterdam. Con Dieguito, fuimos a festejar el cumpleaños de Dieguito en su ciudad preferida del mundo. A 34. 34 pirulo, Walter. Bien, y cuéntenme sobre la fiesta. Algo que recuerden sobre esa noche. Para mí se desmadró. Yo en un momento no entendía nada. Era como una ola de gente descontrolada por todos lados. ¡Feliz, feliz! ¡Salud! ¡Salud!
Saquen esa silla vacía ahí del medio que va para allá. Es la silla de Damián. Ah, bueno, ¿estás filmando eso? ¿Estás rodando? Está rodando. Loco, sacame la cámara. Acá están el Dami y Adriana y vamos a brindar con ellos. Irlandés. Irlandés. ¿Tienen algo para brindar que les presten aunque sea? Ahí está, brindo. A esta altura del Alto Bardo estaban todos para atrás. Porque están consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Estamos respondiendo a un llamado del 911. ¿Sí? ¿Por ruidos molestos? Sí, ¿usted es el propietario del inmueble? No. Acudimos a un llamado de la central 911 denunciando un terrible 666. Ni más ni menos que una orquesta tocando, una banda tipo rock. Lo más llamativo era que era un PB en un PH. Tuvimos 20 minutos tratando de establecer contacto con algún responsable. En clara infracción a la ley 7.2 aparece el dueño, aparece usted, digamos. Politoxicómano declarado. Mucho escándalo, mucho CNN, femenino, masculino, liviano de ropa. Mucho libertinaje, pero bueno... En fin, con educación me pareció. Nosotros impecables, como siempre, porque venimos a representar un cambio en la fuerza. Digamos, tenemos otro lema. ¿Cuál es nuestro lema? Bueno, sin violencia. Una cosa que me ha dato veramente fastidio è stato la manica di stronzi di vicini di casa che rompevano i coglioni con l'acqua. Chi le rompieron il coglione? Sì, la polizia, i vicini di casa. Cioè, cazzo, uno non può festeggiare, non può farsi i cazzi suoi che arrivano a rompere i coglioni. Non è giusto. Contame un pochito di este diseño, Simón. Bueno, este diseño lo armamos con l'idea del demonio. Déjame que crea que son para mí. Llegué tarde a la fiesta, llegué a las 3 de la mañana y adentro estaban del orto todos. No sé, en un momento escucho que un amigo me dice: está la policía, salgamos. Y había que salir ahí a enfrentar a la policía a ver qué onda, ¿viste? Salimos, pero salimos como si fuéramos a hablar con, no sé. ¿Qué íbamos a decir? Estábamos hasta la verga todos. Salimos y nos preguntaba la policía ¿dónde estaba el dueño de la casa? Y yo haciéndome la desentendida, a ver, pará, ahora vemos. Y golpeo la puerta y me abre un chabón y le digo, che, lo buscan a los guardias. Y tipo nos vamos y damos la vuelta en el remis y estaba hablando con los policías. Que hacía media hora que estaban afuera, debe tocar con la bocinita esa de la policía como avisando y nadie le daba ni cinco de pelota, estaban todos de la nuca. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando en la puerta? ¿Qué está pasó secando. Cuando llegaron? Está secando. Vos, sí. 20 minutos para establecer un contacto con algún responsable, golpeando la puerta. ¿Qué pasó entonces? Bueno, finalmente aparece el propietario de la finca con un... Perdón, eras vos el que aparecía. Sí. Y vivo mucho tiempo en el campo, por eso lo de la finca, el propietario del inmueble. Ante el grado de exaltación del propietario, o sea, usted, nosotros procedimos a reducirlo, colocarle las esposas. Estaba tomando un poco de aire y veo que de la esquina pega la vuelta el patrullero.
viene despacio y yo ya sabía que venía para tu casa. Así que cuando veo que viene, me asomo al rato y evidentemente estaban en la puerta de la vereda, en la puerta de tu casa. Ahí yo voy a buscarlo, primero creo que te voy a buscar a vos, se lo comento también a Seba y a Simón. Los fui a buscar a todos, creo. A vos, Seba y Simón. Eran como los cabecillas, tenían que estar ellos. A mí me fueron a buscar los tres juntos, o sea que los agarraste a ellos primero entonces. Yo te fui a avisar porque era el dueño de la casa, y Seba y Simón porque, no sé, me sentía como más resguardado. Te sentías indefenso, claro. Necesitabas tu tío. Así que... De ahí salimos. ¿Yo, no vos saliste también? In Italia diciamo una cosa, che quando non ti ricordi niente della festa, significa che la festa è un successo. Io non mi ricordo di aver ido a una fiesta così, con tanto quilombo. Tanto, tanto quilombo. Ho visto quando tenés flashbacks de las noches y después como que vas haciendo una película en tu cabeza y capaz que inventás momentos. Yo lo que me acuerdo es que fuimos a ver, a hablar con la policía. Y bueno, no estábamos en un estado muy, muy bueno como para hablar con la policía. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! No, no. Fue horrible. ¿Por qué? Fue horrible. Porque vinieron unos canas hiper macanudos y les explicamos que estábamos en una fiesta y era necesario que se vayan. Estábamos disfrutando la amistad. Exacto. Y los tipos lo que decían era que tenían quejas de toda la cuadra desde hace rato. Le decíamos que por favor un tema más y era la primera banda recién que había arrancado. La mentira. Y después no me acuerdo, todo se vuelve borroso después, no sé. Te subo al micro. Varios meses después, mientras filmábamos la reconstrucción, adivinen quién llegó. Guarda que... Date vuelta, No, vuelta. El policía de verdad. Policía por favor, de verdad. Date vuelta. Buenas noches. Salo. Seguí filmando. Quédate quieto. Estamos respondiendo. Tranquilo, ¿no? Estoy tranquilo. Pero ustedes no traen bebidas acá, Leo. No. Estamos haciendo una película, por eso utilizamos traje que no son de ahora para que... Ahora sí, la cosa de la vía pública, pero hay que pedir permiso o algo encima de esta hora. No, pero los vecinos estamos filmando con los vecinos, la filmamos en todo el edificio y inclusive una escena que nos gustó casi y lo que estamos recreando es una fiesta como la ¿Qué es eso? Tal vez la escena, hubo una fiesta el año pasado donde llamaron... Llegamos la escena, y los vecinos nos tiraban baldazos, y ahora después vamos al patio y nos tiran baldazos. Si quieren ver, pasen, en serio, no hay ningún problema. Es cine independiente, es eso. Sabés que no gastamos ni mango, no tenemos patrullero, o sea que... Es eso. La vecina del quinto le avisó a la policía que estábamos fajando a uno de los suyos. Nos dijeron que necesitábamos un permiso y que no podíamos seguir filmando con los policías disfrazados. Era la despedida de Dami y Adriana, que son dos amigos nuestros que se fueron a vivir a Irlanda. Y tocaron con la banda acá y los vecinos se quejaron. Y bueno, por eso vino la policía, digamos. Y lo que estamos haciendo ahora es que decir. Esa fue la parte que nos conmovió, que nos tocó la fibra humana y nosotros ahí, bueno, entendimos que no era un 666, que los vecinos en realidad estaban exagerando. Y alguien se equivocó cuando mandó las listas e invitó a gente de más y no podía entrar a la casa, había tanta gente. Cuando nos contaron que faltaban los dos temas éxitos de la banda, de las cuales Dami perteneció a esa banda. Dani, que se iba a Irlanda. Perteneció a esa banda. Tocaba con ellos y no se iban a ver más. Entonces, si no eran exagerados los vecinos que... ¿Qué vamos a dejar? Un recuerdo así, ingrato. Entonces, nos fuimos. Vamos a cortar toda la... No. Cerraron la policía que se le explicó que iba a seguir y bueno, se fueron. Y te entiendo, obviamente. Digamos. Para la próxima ya no sé más. Dale. Chao. Y listo. Un montón de borrachos explicando lo inexplicable. Un recital adentro de un departamento.
¿De la policía se acuerdan algo? Cayó cuando ustedes estaban tocando. Se interrumpieron la tocada, sí, y no sé cómo arreglaron, pero nosotros no dejamos de tocar. Adiós, gracias. No dejamos de tocar. Adiós, todas las gracias. Salió, ¿vos también saliste? ¿Marihuana? When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. Vamos. That your heart's on fire too. En este pub trabajo yo. Y en la municipalidad trabaja Adri acá. Él lo trajo en remis hoy. Nosotros como personaje de la fiesta, la policía le dio una bolsa de faso. Una bolsa grande. Una bolsa grande. Igual a hablar fue el mito urbano que se armó después. Ah, ¿se puede contar eso? Dale, dale. De hecho, la persona que la tenía en la mano. Una bolsa del supermercado Coto. Ah, la otra vez fue la casa Martini, estaba arriba de la mesa. Se nos llevó a la casa. Un paquete que juró le había dado la policía. El mito era que, no sé, por lo que me contaron después el otro día, que vos tenías la bolsa de faso que te había dado la policía, supuestamente. ¿De dónde salió eso? No sé. Pero estaba esa bolsa. La bolsa sí llegó a mi casa, la bolsa de faso. Yo anduve con una bolsa de faso toda la fiesta. Yo casi la tiro porque vi la bolsa en la bolsa de super. Yo ya la tenía, la bolsa de faso. Pensé que era basura. Y yo fui a hablar con la policía con la bolsa de faso, pero era una bolsa de Carrefour, una movida así, una bolsa blanca. Yo lo resumiría: policía, baldazos, huevazos, una navaja sobre una piedra en algún momento. ¿Qué hacía esa navaja? Cortaba, yo recuerdo ese personaje puntualmente, en un rincón del... ¿Qué es lo que hacía? Y estaba picando falopa, digamos, sin ir más lejos. Así, pero en un estado como de idílico, estaba ahí en su salsa, y era muy interesante, como el resto de los invitados, ¿no? Cada cual en la suya. Amapola, lindísima amapola. No seas tan ingrato. Se aparece con el mes, che. ¿Por qué el camarógrafo siempre se mueve? Como si tuviera un niño que no está. Pues está drogado, y lo marroso, lo drogado. Estábamos todos prendidos a fuego. Toda la gente estaba descontrolada. Era como que si no estabas así, te contagiabas. El ambiente te potenciaba. Estaba toda la gente re loca.
con dos de mis mejores amigos, Hernán y Laura, que son los encargados de hacer el arte en todas las películas de Sudak. A ver si Laura brinda con nosotros también. Sí, cómo no. Bien. Y nos van a contar un poquito, ¿qué les pareció Los Cataclismos? Oh, buenísimo. Siempre buenísimo, para arriba, siempre para arriba, con ese sonido que no es muy habitual escuchar, esa mezcla de surf, folk surf, me parece que es. A las 4:30 arrancaron Los Cataclismos. ¿Qué diferencia tuvo esta con las otras? La cantidad de gente. Se sobredimensionó la cantidad de gente. Todos llevan un invitado y ese invitado a su vez lleva más invitados y terminó en una especie de... El cadete transitivo, así se llama. Yo me acuerdo de un momento. Caminabas y era gente, 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 gente. Qué bueno caminar, a mí me encantaría caminar. Mirá cómo viene después de la tobardo. Andando de caminar, ¿Qué pasó, Caio? Nada, me acuerdo que entré ahí y... Después me acuerdo de estar en casa ya con las muletas. Me acuerdo que entré, vos me dijiste, hola Caio, ¿cómo estás? Yo te dije como, y ya no recuerdo más nada. Creo que me pusieron burundanga en un trago. Y a mí me han dicho que no tomé tragos abiertos. Y bueno, tomé. Respecto al Resi, ¿qué se acuerdan de respecto de otros Resi? Abrían la puerta y estaba la policía. ¿Abrían la policía y estaba la puerta? Sí. ¡Qué terrible! No, en un momento si estamos tocando, abrían la puerta, sí, está un cambio. ¡Vale, guacho! Corriendo a buscar este comiendo. ¿Queremos entrar? Vamos a despedir a Tami. Igual si abrís la ventana y está un cano también es una sensación de mierda. Sí, ¿El fuego llegaron a verlo? No, verlo. El pestillo no sé si es el pestillo es el de la cerradura. También. Cuidado con la cerradura, es horrible. Sí, me han puesto esa gancha. Y si es para el pestillo no es nada. Le ves el coso al cano. Claro, no le ves la cana. Claro, una mierda. La entrepierna, ¿viste? Sí, la entrepierna. ¿Se va? ¿Te sentís incómodo? ¿Qué pasó? Se llevó el gotero. ¿Hicimos algo malo? No, ¿es Elmo o Emo? es Elmo, no es Elmo. No es una escultura, es como una representación. Un calado. Claro, es un calado, así, un trabajo en 2D, pero que se puede separar de la pared y darle un poco de profundidad. Está su fiesta. ¿Vos lo venías a ver todos? Sí. Ah, está lleno de gente, está explotado. Está re bueno, vení. Dejá el espejo. Todos preguntan cuál es el significado. El conejo es el gurú del bardo, el rey de la fiesta. ¿Qué de nuevo, vieja? Hola, buen día, chicas. Buenas noches. Yo pedí el casting de Ángeles, así que si ustedes van a hacer... Van a hacer un 3. Ángeles, ya, bien.
Los Ángeles de Gravilla. Gracias por haber venido. ¿Qué te parece? Fantástico. ¿Eh? Me parece fantástico. Buenas noches. ¿Y dónde está la Cato? ¿Dónde están ahí? Por ahí escucho. Y veo y Cato estaba con una gata blanca y la vecina gritando el nombre de la gata que vaya para allá. Cato vivía constantemente en celo, se agarraba con todas las gatas del barrio. No se lo podía tener afuera porque era imposible. ¿Te enteraste de lo que pasó acá? Sí, no me llamó la atención por sus costumbres desde chiquito. ¿Y cómo llegó él al Sudac Club? Alrededor de 3 meses decido que mi casa no daba para más y qué mejor lugar que donarlo que el Sudac Club. Burbujita estaba estresada. Estresada es poco. Estaba muerta de miedo, asustada. En un momento dado se me escapó. No la pude controlar, no la pude agarrar. Y entonces miro por la ventana y lo veo a su gato que la atacó y la violó. Ahora usted me va a tener que responder con su promesa, va a tener que cumplirla para hacerse cargo de estos 2 bastardos que tengo acá. A todo esto. No, yo estaba dentro. Yo vi los baldeados que entraban indignados, algunos muy felices, sí, y muy baldeados realmente. Parejas. ¿En qué momento fue eso? Fue alrededor de las 5 de la mañana. Fue después que tocaron los Cataclismos. Me acuerdo de estar en el sector donde está el baño y empezó a entrar gente que claramente no entendía lo que estaba ocurriendo. Como que entraban completamente mojados e indignados, somos muy felices, igual es verdad que están disfrutando de la experiencia, no cabe duda. Pero sí, 5:30 de la mañana. Tengo flashes de ver gente tirando un baldazo de agua a otra gente, sin gente que entraba mojada. ¿En dónde fue? ¿En Hawái? Sí. ¡Dame la copa en la camisa! ¡En uniforme no! Estaba por abrir la puerta corrediza para afuera y veo ahí que caía algo raro. Qué bizarreada esa, boludo. Hay una mina que no sé quién era, no sé quién fue. No que sé. Le cayó onda. Limpito, onda. Sí, mal. Íntegro. Onda, un balde. Hay algo que no entiendo, hay algo que no entiendo. Tuve miedo porque pensé que era pis. Y después cuando me di cuenta que era agua, me tranquilicé. ¿Fue un balde o fueron más de un balde? A mí me cayó uno entero. Pero mucha gente le pasa eso, que le cayó, todos dicen que le cayó uno entero a él. ¿Fueron un montón de baldes o tiró un balde y así que mojó a todos, digamos? Para mí es un balde y todo el mundo flashea que fue la estrella de la noche y le cayó el balde. Yo miro para arriba y sale la vecina del último piso
y no sé qué grita, qué sé yo, yo la miro así como que me cago de risa, medio burlescamente, y nos tira un baldazo de agua a mí, un papá. El agua. Il fatto è, fosse stata birra, vino, va bene, ma acqua no, dai, non si può buttare l'acqua, che cazzo. Dai, ma poi divertido che mi tirara l'acqua. Meno male che non lo tirò mierda. Había más cosas en ese balde. Había olores extraños. Había olores extraños. Sí, sí, sí. Habría, no sé, fácil 100 personas más o menos. Estamos todos en el patio y apareció la mina del último piso. Con un balde de agua, tiró el baldazo y la gente le agarró una efervescencia. Se prendió más fuego, boludo. Fue terrible eso. No sirvió. No le dio resultado el baldazo de agua. Terminó tocando timbre a las 4 de la mañana, que se calle la banda, que se apague la música. Pero bueno, la fiesta siguió. Alto quilombo también en la fiesta de la Derby Night. Y sí, 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 sí. Y un hombre en pija ahí adentro del bar es algo raro, poco habitual. La siguiente canción se llama La Mari, va dedicada a Susana Jiménez. Y bueno, es que en realidad en esa fiesta, la gente que había, mucha de la gente que estaba ahí, era la gente que había estado en el alto bardo de tu departamento. Muy pan rocker, mal, onda aquello. Era Londres en el año 78. Londres en el año 78. Este fue el momento de sacudirse. De sacudirse las máscaras. De sacudirse los miedos. De sacudirse los egos. Fue el retorno al caos primordial. En ese momento, todos fuimos uno en esa pieza. Yeah.
Pásenle y sigan. Pero pásenle, así no se... Así no se lastima nadie. Osvaldo, ¿qué onda? ¿Termina esto ya? No, no, no viste lo que es. ¿Me voy a mi casa a dormir? No, no, esto sigue. Ok. Esto sigue. Pero la fiesta está dentro. Estaba viendo ese pogo que hacía. No entendía muy bien el pogo, pero bueno. Lo de la ¿cómo silla? Podía hacer un pogo, claro, en una habitación, digo, bueno, se puede hacer un pogo en una habitación. ¿Y con una silla? Y con una silla. Había gente que se había enamorado. Me he perdido parte. Había gente que hacía pogo con sahumerios. Sí. Había gente que se había enamorado de una silla. Sí. ¿Por qué? Porque se abrazaban en una silla. Dentro de la pieza estaban de poco, estaban haciendo un quilombo terrible, creo que de hecho por eso estábamos tomando birra del patio. Y sale un pibe despedido. Cayó de espaldas en el cactus, entero, de espaldas. ¿Quién era? Mirá, creo que era el pibe este de los USA Party. Ahí se cayó uno de los poguistas, así quedó el cactus. Tuvieron que sacarle espinas durante más o menos una hora. El de control principal fue él. Él fue el protagonista de la noche principal. El Titi. Los mayores de Safari. Ese te cargo. Fue él. No, ¿Se acuerdan que en un momento bailaron con una silla? Sí. No, en realidad no me acuerdo. Pero vi una foto ahí en el Alto Bardo fanpage. Y debe ser verdad. ¿Vos te acordás algo? He visto la foto, he visto. Puso, no se acuerdan nada. Puso me gusta. ¿Y te acordás de que en un momento estuvieron tratando de arreglar cortinas de baño? No. ¡Que no! ¡Es así! No, él es el principal. Fue la mejor fiesta de Osvaldo tuya. Decididamente. Y la última. No, fue sí. Tremendo. Obvio. No se puede, no se puede. No, no, yo creo que... Ahí no. Si sos consciente, es la última. Sí, fue la última. Estuvo muy buena la fiesta. Muy buena. Así que, nada. Contanos alguna emoción de esa noche, fue si después fantástico, de tocar. Un momento después de ver amigos que hacía mucho no veía, tomé un copete y volvió el rock. Fluir, loco. Fluyó y vibra. Muy bueno. Muy bueno. Canelos Dios. Fue una de las mejores fiestas de la historia, loco. Dios. Para mí fue la mejor, onda. Vi gente que no veía y onda. Todos mística. En la misma sintonía. Todos aparte. En la misma mística. Sí. Esa onda. Se generó una mística, una magia, loco. Magia. Ahí. Fue como interminable esa fiesta. El silencio y la falta de acción. Osvaldo, vení, Osvaldo. Mirá los pibes acá, boludo. Mirá los pibes. Mirá,
Él es el antifiesta. El que llamó a la policía. Fran, mira, no para de... Veramente una festa spettacolare. Ringrazio Osvaldo. Osvaldo, che onda Osvaldo, nos vamos? Hay una sorpresa. Aguante la cana, ¿no? Bueno, Osvaldo. Dos asistentes del Alto Bardo para develar un gran misterio. Si Didi Rey tocó esa noche. ¿Tocó? No tocó. Didi no tocó. Habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Esa noche tocó esa noche. Vamos a discutir lo mismo. ¿Otra vez? Los cataclismos, los fiestones, los suelten 30 veces. Bueno, después de los cataclismos cayó Didi, le pidió que le sirva una birra, se la serví, se sentó ya, que había un ampli. Enchufó la viola y se sució un tanguito. ¿Estuvo tocando? ¿Cómo explicas esto? Si lo pudiera ver, ¿qué me explicas? Mira, ahí tenés, ¿qué dice? Sí, rey, chile. ¿Y cómo explicas esto? ¿Cómo me explicas esto? Con la música.
is empty. Your eyes are dull. Once we were hungry, nunca habrá más fiestas como esta. Gracias por no meterme preso. Me acabo de dar cuenta de que a muchos nunca les dije buen día. Bueno, esto fue como para pacificar. Es obvio que va a haber nuevas fiestas, pero no acá. O ponele que sí. Mientras el sol calentaba mi bulidera y los ecos de los gritos y los ruidos se perdían en la distancia, yo pensaba: mis amigos son como los gatos, libres, salvajes y aventureros. Soy feliz gracias a ustedes, a los que hicieron posible esto. ¿Qué más da algo de qué? Sin duda, esto ha sido un alto bardo. El sol ya brilla en lo alto.
fantasmas de la noche. Cuando empieza a aclarecer. Está bueno, se vale todo acá. Demasiado. Creo que vale todo.